Bueno, muchísimas gracias, excelencias, amigos, amigas. Gracias y enhorabuena. Gracias, obviamente, al Estado Plurinacional de Bolivia por asumir esta iniciativa, proyectarla, darnos acogida, invitarnos al Ayuntamiento de Tiquipaya y a Cochabamba, la cuna de la reivindicación del derecho humano al agua en el mundo. Gracias. Gracias también a esos que se ven un poquito menos, pero que son esenciales. Los que creo que se llaman socios estratégicos, colaboradores, ¿no?, en agua y saneamiento, y que hacen posible este evento respaldando. Y enhorabuena a todas y a todos. Enhorabuena, Latinosan. Lo digo sinceramente. Yo vine encantado, abierto a escuchar, a ver, y salgo impresionado. Si no lo sintiera y no lo entendiera así, no lo diría. Hoy más que nunca, Latinosan marca liderazgo mundial. Y marca liderazgo mundial desde esa concepción o desde esa opción que han tomado ustedes dentro de lo que es las políticas públicas y los desafíos, el WASH, que se dice en inglés, ¿no?, en agua y saneamiento, desde esa valiente decisión de colocar en el centro del desafío el saneamiento, desde un enfoque de derechos humanos. Saneamiento es la hermanita pobre del agua y saneamiento, porque el agua es más rentable desde el punto de vista de la imagen pública. Y sin embargo, el saneamiento, no voy a insistir en ello porque ellos lo saben, el saneamiento es clave para que haya agua potable. No tendremos agua potable para la gente más empobrecida y vulnerable si no tenemos la responsabilidad de limpiar, de sanear el agua que usamos y contaminamos. Pero además, después, como creo que fue el representante de Perú, después de la experiencia que estamos teniendo con la pandemia, espero sinceramente que seamos más conscientes que nunca de que el saneamiento es la piedra angular de la salud pública. Latinosan es una referencia global, como lo es, y lo quiero recordar aquí, el Acuerdo de Escazú, de Nueva América Latina, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojalá hubiera una cosa parecida en Asia, en África, en otros sitios. Como lo es el hecho, la evidencia de que la mayor parte de países que han asumido el incluir en su constitución nacional el derecho humano al agua y el saneamiento son países latinoamericanos, que conste que no es suficiente, pero es un paso muy importante. Bueno, desde estas realidades tan positivas, Latinoamérica afronta, incluso a veces con mayor gravedad, algo que es común al mundo entero, que es lo que yo llamo a veces con un punto de provocación la crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul. 2.000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable, casi 4.000 millones sin saneamiento básico seguro. No voy a insistir en eso porque ya les he aburrido escritos y en otras intervenciones sobre mi diagnóstico sobre esta crisis global. No son 2.000 millones de personas sedientas sin agua en sus entornos de vida. Son en su inmensa mayoría 2.000 millones de personas gravemente empobrecidas que viven al lado de un río contaminado o sobre un acuífero contaminado. Por ello insisto en que los dos grandes desafíos, si queremos mirar de frente a la crisis global del agua, los dos grandes desafíos son, primero, hacer las paces con nuestros ríos, con nuestros ecosistemas acuáticos, y segundo, promover una gobernanza democrática del agua, entendiendo el agua como un bien común, accesible para todos, pero no apropiable por nadie, y por tanto, no una mercancía.
Afrontar este desafío desde el enfoque de derechos humanos supone centrar el foco y las prioridades en las poblaciones más que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad y pobreza. Pueblos indígenas, qué vergüenza. Los pueblos originarios sometidos a vivir en la más absoluta pobreza, marginación, injusticia, en sus propios territorios. ¡Qué vergüenza para la humanidad! Comunidades rurales empobrecidas son los dos temas que trato este año en mis dos informes. El de pueblos indígenas lo presenté en Ginebra, dentro de unos días presentaré el de comunidades campesinas empobrecidas ante la Asamblea General de Nueva York. Y en el futuro prepararé uno sobre ese tercer espacio tremendo de las zonas periurbanas, zonas de miseria, pobreza, marginación también. En mi seguimiento de lo que he podido, de todas las sesiones de LatinoSan, he constatado la vigencia, y lo digo también sinceramente, en general, la vigencia de este enfoque. Y si asumimos este enfoque, una pequeña reflexión que suelo repetir, si asumimos este enfoque, entenderemos que el desafío que estamos, al que nos estamos refiriendo no representa una ventana de oportunidad para hacer grandes negocios. Si lo enfocamos así, nos equivocamos y no lo resolveremos. Estamos hablando de 2.000, de 4.000 millones de personas profundamente empobrecidas que no son buen negocio para nadie. Afrontamos un desafío democrático, global, nacional, regional, local. Permítanme, dentro de este panorama general, reseñar algunas observaciones que pueden parecer secundarias de los días que he estado aquí observando y siguiendo los debates. Bueno, primero saludo el espíritu autocrítico constructivo que he observado. De verdad, me tienen alucinado. Estoy acostumbrado a discutir muchas veces con entornos oficiales, con gobiernos, a escuchar mensajes de gobiernos o de funcionarios que siempre miran un poco al jefe, no se vaya a enfadar, y generalmente todo está bien. Todos son luces blancas. Todo funciona bien. No hay oscuros. Y entonces no se ve nada, la foto no aparece, es una foto velada. No se ve la realidad. Aquí no. Aquí he constatado, desde los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo a los distintos países, funcionarios, un espíritu autocrítico, diciendo, bueno, hemos hecho esto bien y esto que, pero aquello no lo estamos haciendo bien. Falta esto, falta aquello. Aparecen los oscuros, las sombras, y entonces se ve la imagen, se ve el problema y tenemos opción de pelearlo. Tenemos opción de intentarlo resolver. Cuando identificamos y reconocemos un problema o un error, hemos empezado a resolverlo. Luego, gracias por esa actitud. Saludo el enfoque de servicio en el que han insistido ustedes, superando el enfoque tradicional de infraestructura, llamando a tener cuidado. A veces tenemos infraestructuras, una red de agua, pero la red está en pésimo estado, hay contaminación, no se da un servicio adecuado y, en definitiva, lo que se trata es de dar un servicio adecuado. Pero permítanme una sugerencia, y no digo que no esté en la mentalidad de quienes a quienes he escuchado. Les sugiero poner en un primer plano la degradación de las fuentes naturales de agua, de nuestros ecosistemas, no solo de las infraestructuras. Podría darles miles de casos en los que incluso infraestructuras que están en buen estado, suministrando agua clorada, suministran agua clorada con metales pesados. O suministran agua clorada contaminada por pesticidas tóxicos. Es fundamental hacer ese foco también sobre la degradación de los ecosistemas naturales. Y ahí conectamos con la prioridad del saneamiento. Saludo la importancia de mejorar los datos disponibles, el conocimiento de las realidades. Pero, de nuevo, permítanme apuntar un matiz importante a mi entender. Hay que primar el conocimiento y los datos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.
Los datos de Madrid ya están, los incorporamos, ok. Los datos de Perú en las ciudades grandes seguro que pueden estar. Tal vez las zonas más degradadas no. El problema está en que cuando yo quiero hacer el informe de pueblos indígenas, no encuentro datos sobre pueblos indígenas. Y cuando quiero hacer poblaciones rurales empobrecidas, encuentro datos generales de pobreza, pero no datos de poblaciones rurales empobrecidas. Y cuando quiero buscar esos datos en población de mujeres o de niñas, no encuentro datos de mujeres y niñas. No basta tener datos, hay que tener datos desde un enfoque y una prioridad de derechos humanos. Es una sugerencia. Saludo la demanda de inversiones, obvia. Desde el BID nos decían, estimamos tener que pasar del 0,39% del PIB al 0,52%. Probablemente sea así, no puedo asegurarlo, pero seguro, la autoridad del BID, seguro que han hecho bien los cálculos. Pero permítanme una doble recomendación. No solo invertir, se supone en infraestructura, tal, invertir en regenerar los ecosistemas acuáticos y proteger ríos y acuíferos. ¿De qué nos sirve tener más infraestructuras si permitimos que siga adelante el acaparamiento de tierras y el acaparamiento de aguas que acaba contaminando las aguas con pesticidas? ¿De qué nos sirve hablar de estas cosas de mayores inversiones si permitimos seguir desarrollando desarrollos mineros que toxifican, incluso con contaminantes tóxicos? Tengámoslo en cuenta. Invertir en recuperar esa ingeniería verde, esa ingeniería natural. Invertir en promover gobernanza democrática y participativa, que no necesariamente, a veces se necesita dinero también para eso, pero hay veces que la gobernanza democrática, como voy a decir ahora, es más un desafío organizativo, es un desafío cultural. Pues bien, América Latina tiene un tesoro intangible, que yo creo que no valoramos suficiente, un tesoro intangible cultural de un valor incalculable en ambos espacios. Por un lado, la vigencia de las cosmovisiones, de las culturas, de los saberes, de las prácticas ancestrales que han mantenido vivas los pueblos indígenas. Y de las culturas campesinas, que también aportan importantes experiencias, saberes, enfoques de gestión sostenible de los ecosistemas. Una visión integrada del agua en el territorio, incluida la biodiversidad y las comunidades humanas. Una visión que alberga prácticas ejemplares de economía circular en el territorio, de lo que tanto hablamos ahora en la modernidad. Tenemos eso y está vigente en muchas comunidades. En lugar de despreciarlo, ignorarlo, marginarlo, apoyémoslo. Eso nos va a ahorrar muchas inversiones de dinero y nos va a permitir ser prácticos en los lugares donde más se necesita el desarrollo y la garantía de los derechos humanos. Y por otro lado, la vigencia de la gestión comunitaria, se ha hablado aquí, ha hablado Cloxas. Miren, se estima, son de esos datos que habrá que revisar algún día, ¿verdad? Pero 80.000 sistemas de acueductos comunitarios en América Latina. Alucinante. Del orden de 70 millones, que son justamente personas empobrecidas en el medio rural, donde no llega el Estado, pero en donde las comunidades, por tradición o por necesidad y supervivencia, se organizan responsablemente servicios comunitarios de agua y saneamiento. Pues bien, en lugar de considerar formas atrasadas, ineficientes, que no están conectadas vía satélite. En lugar de eso, consideremos que tenemos ahí los gobiernos, los estados, tenemos un patrimonio cultural intangible de un valor impresionante. Por eso yo animo a que desde ese patrimonio se empiece a pensar en estrategias de alianza público-comunitaria. Ahí hay una clave importante.
En ONU Agua, a menudo en UN Water, hablamos de la necesidad de acelerar el paso para el ODS 6. ¿Cuánto lleva? Para el ODS 6. Y yo no me canso de decir una cosa que me parece una obviedad, tan obvia, que cuando le digo me da un poquito de vergüenza. Y la voy a repetir. Si nosotros queremos acelerar el paso en el cumplimiento de los derechos humanos al agua y potable, el saneamiento, ¿no será necesario dirigirnos, hacer alianzas, empoderar a los sectores que más interés tienen en que se desarrollen esos derechos humanos? Las mujeres son las que más lo pelean. Poner en primer plano estrategias, prácticas, prioridades, y no solo a nivel comunitario, no solo a nivel de las comunidades o de los ayuntamientos, a niveles desde ahí hasta niveles de gobierno. Repasemos todos los países. Repasemos. Yo he estado con vosotras, con Amuas, ¿no? Hace un ratito. Me habéis robado el corazón. Las Mujeres Unidas por el Agua y el Saneamiento de Bolivia. ¡Qué maravilla! Bueno, movimientos así hay por todo el mundo. Los defensores y defensoras del agua, que se están dejando la vida. Mi querida amiga y hermana en el Premio Goldman, Berta Cáceres. ¿Son aliados o hay que criminalizarlos? Pues si son aliados, hay que apoyarlos, hay que empoderarlos, hay que prestigiarlos. Los jóvenes luchadores, hay de todo, jóvenes más luchadores y no, como mujeres, como hombres, los jóvenes luchadores que han estado acá. Fundamental. Es vuestro mundo, amigos. Ya no es el mío, yo me voy. Es vuestro mundo. Tomadlo en vuestras manos y nosotros ayudémosles. Son nuestros aliados. Los pueblos indígenas, las comunidades rurales empobrecidas, los sistemas comunitarios, dar prioridad efectiva al uso del agua potable frente a usos productivos. Vengo de un país que no voy a citar para no desprestigiar a nadie, en donde se cortaba el agua a las pequeñas comunidades, porque hay escasez, pero nunca se cortaba el agua de los grandes regadíos para agroexportación. Nunca se cortaba el agua masiva de la industria de la minería de los fosfatos. No es esa la prioridad. Prioridad, uso humano, uso de boca. Prioridad presupuestaria. Yo lo digo a veces y temo que alguien se enfade conmigo en los gobiernos. Digo, yo no admito que me digan que hay un financial gap para estas cosas. Una falta cuando, al mismo tiempo, nadie critica la prioridad de la carrera de armamentos que se nos han inventado. No puede ser. La prioridad presupuestaria para derechos humanos. Y voy acabando ya. Combatir la corrupción, promover un diálogo intercultural permanente, respetuoso, sobre el que construir una estrategia integrada de agua, saneamiento, salud y educación. Y por último, amigos y amigas, y ahora sí acabo. ¿Un minuto? Un minuto. Tenemos un hecho histórico y llamo a todos los movimientos sociales y a los gobiernos porque van muy tarde la organización y no nos hemos dado cuenta. Por primera vez, en marzo del año que viene, que está muy cerca, Naciones Unidas convoca un evento global sobre la crisis del agua. Por primera vez, hasta ahora ha sido siempre el lobby privado. Y bueno, pues si Naciones Unidas no hace otra cosa, estaba bien. Por primera vez Naciones Unidas da un paso adelante. Gobiernos, por favor, es importante. Movimientos sociales, es fundamental que sea un punto de inflexión. Y para ello, dentro de un mes, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra organiza el primer foro social del agua. Lo mismo, días 3 y 4, por favor. Estamos ante una posibilidad de giro histórico a nivel global en materia de agua y saneamiento. Muchas gracias.